Muy buenos días para todos. En nombre de Tierra Nativa, un alma y para un mundo mejor. Bienvenidos a esta celebración de la luna llena de Aries. Aries representa los comienzos. Es la chispa, es la luz de la vida, a través de las cuales la forma emerge y adopta una naturaleza que trae la chispa del espíritu a la materia. Su lema exotérico entonces es que la forma sea buscada nuevamente. Y su lema esotérico quiere decir el de el aprendiz del alma, el alma que empieza a manifestarse deliberadamente en su instrumento es surjo y desde el plano de la mente yo gobierno. La primavera es aquello que nos trae los brotes nuevos después de que aquello que fue el esplendor de la materia se rindiera de nuevo a la Matrix como dispensadora de energía, pero también de la naturaleza de la cual nos revestimos las formas de vida. Adquirimos una forma y esa forma es conquistada desde el plano de la mente. Llamémosla en principio inconsciente colectivo, que poco a poco se va haciendo conciencia, poco a poco se revela. Y uno de los grandes trabajos de Aries en cuanto emergencia de la mente para gobernar la forma y para que la forma sea perfecto templo del espíritu es la purificación de los sentidos. Si algo tiene sentido para purificar la mente, para que desde ese plano de la mente sea el cristal transparente en el que la belleza del alma, modo de manifestación del espíritu, se revele, es la purificación de los sentidos. Entonces, es necesario en Aries observar la naturaleza desde la pureza de los sentidos. Esa ha sido una de nuestras grandes dificultades en nuestro trabajo de despertar del alma, del despertar de la conciencia. Pensar que tenemos que suprimir los sentidos o pensar que tiene sentido la vida si nos entregamos a los objetos de los sentidos, prisioneros del mundo de las sensaciones. Entonces hay algo en Aries y es lo que nunca muere, lo que está siempre detrás de toda apariencia. Y en Aries se celebra esto que en la luna llena representa la resurrección que se pone en marcha con todos los brotes en la primavera, como si fuera el resurgir del corazón de qué, de las semillas, del corazón del átomo, del corazón de la planta, del corazón del hombre. Es el fuego que despierta y se convierte en llama. Se convierte no solamente en llama, porque como llama, ya sabemos que puede ser devoradora, igual que devoran nuestros sentidos la llama del instinto cuando no asciende y se consagra en el corazón. Entonces, ese fuego, llama, se convierte en hogar cuando la forma va revelando una unidad mayor. Entonces, Aries representa la individualidad que se hace consciente y como individuo, la individualidad consciente convoca lo común que hay en todas las individualidades y forma, y por eso es el punto de partida para su espejo Libra. Pero también es el punto de partida incipiente, la chispa que se convierte en el fuego interior, alma que se entrega al nosotros en el otro fuego, el Sagitario, el maestro, el que da señales, ya no por su forma, sino por su luz, ya no solamente por su calor, sino por su radiación. Entonces ese es el punto de comienzo de un proceso de emergencia, que es un proceso de emergencia espiritual.
Entonces, lo que nunca muere, esa llama permanente en el corazón de cada átomo, se vuelve la radiación del reino mineral. En la semilla del reino vegetal se vuelve aquello que sustenta, porque sostiene la luz. En el instinto animal, el movimiento que busca manada, comunidad. En el corazón y en el pensamiento del hombre, aquello que nos convoca a la común unidad con todos los seres, porque tiene lugar en el corazón. Y cuando eso sucede, se dice que nace el Cristo interior. Entonces, es ese principio también de la llama en el corazón de la jerarquía, cuyo centro es el Cristo y es el origen planetario de la vida. Entonces, podemos decir que la resurrección representa el progreso de cada llama a un plano superior. Una llama y otra llama, cuando se unen, son simplemente una llama mayor que revela un poder mayor. Entonces, es una unificación con nuestro yo verdadero, que es aquello de donde procede la llama, para transformarnos cada uno en uno, en una forma nueva, en una forma mayor. Y para eso es muy importante que trabajemos el uso de los sentidos desde una perspectiva de una mente iluminada. No es de mente-mente, o sea, desde la racionalidad, sino desde este principio de unificación con esa intención, propósito desde el comienzo. Porque Aries tiene que ver con la voluntad. Si no tomamos la rienda de nuestros pensamientos aquí, en el corazón, donde tenemos el hogar, donde arde la chispa para cada individuo, para que conscientemente confluya en el hogar de comunidad, estamos un poco en el afuera y perdemos pie en el adentro, en el centro, que es donde nos reunimos y formamos esa comunidad. Entonces, todo este proceso de evolucionar son finalmente pasos hacia el sendero de la resurrección, de una forma pequeña como el ego, como las creencias, a una forma mayor como la unidad de la que somos parte o ese verdadero yo. Y así, cuando esta llama recibe otra llama y se fusiona, puede literalmente quemar aquello que nos limita y se expande la radiación de manera que podamos acceder a nuevas visiones. Pero ya no son solamente visiones, son realidades que nos inclinan gozosamente con el espíritu emprendedor del Aries, apasionado, característico del Aries, hacia el servicio, hacia el amor y el servicio, como expresiones activas del fuego del espíritu que se consagra en el corazón del ser humano cuando el alma toma las riendas. Así, entonces, en torno de estas llamas y formas que se van transmutando, podemos registrar impresiones que vienen del plano superior. Esa es la verdadera mente. Mientras tanto, tenemos algunos, llamémoslo así, cabos sueltos que vamos atando a partir de las sensaciones, percepciones de los sentidos, a partir de la necesidad de conocer, de descubrir, de conquistar, de discriminar. Y vamos entrando a estados de claridad mental superior. Y surge entonces también lo que es propio de Aries, la creatividad, que está directamente relacionada con la capacidad de identificar lo esencial, con quitar la forma que sobra, como un escultor, para revelar y crear la belleza, no solamente de la naturaleza física, sino también de la bondad en el plano emocional, la sencillez, el afecto, la gentileza, la calma, la pureza en el plano mental. Y de esa manera surge entonces un razonamiento puro con una creatividad no afectada,
afectada por el sesgo del apego, la dependencia o la distorsión de los sentidos. Entonces podemos decir que una llama y otra llama, en esencia, tienen en común este potencial de revelación de la belleza del universo. Y cuando nos identificamos de esa manera, vemos en las formas simplemente la geometría de la luz, la sinfonía de las esferas, los colores y el colorido de las relaciones, los matices, los movimientos y el ritmo y el progreso de la llama para que de una manera permanente en la combustión que oculta la forma dé lugar cíclicamente a nuevos comienzos. Esto sí que nos compete ahora, esto sí que importa ahora, que tengamos la fuerza interior, la conciencia de lo que nos es común, fuego, hogar, chispa, esta mente y estos sentidos dirigidos desde el corazón por el alma para emprender la construcción, el comienzo de una nueva civilización humana. En ese sentido, sabemos que el corazón es el distribuidor del principio del fuego, con sus glóbulos rojos cargados de hierro que capturan el oxígeno, circulan llevando esta nueva vida en cada instante y en cada latido a todo lo que la luz ha conquistado del reino vegetal en la construcción del carbono. Toda nuestra estructura biológica está hecha de carbono, que se enciende y que alcanza la claridad de lo que se enciende con mayor claridad, que es el fósforo en nuestro cerebro, lleno de fosfolípidos. Sus membranas tienen que estar llenas de fosfolípidos para sostener y sustentar este proceso del pensamiento, como la forma de metabolizar la luz adentro y entregarlo a través de nuestra llama, conforme se enciende en el corazón, conforme el uso de los sentidos. Entonces podemos decir que el corazón, en ese sentido, como lo habla el maestro de Ka, Alice Bailey, en la astrología esotérica, que el corazón es el distribuidor de la conducta recta, de las relaciones rectas, del equilibrio, de la compasión y de la percepción intuitiva. Por eso relacionar los sentidos, el sentido, el corazón y la percepción de sí mismo y del mundo nos permite establecer una relación desde el corazón, la verdadera mente, como mind, que antiguamente era sinónimo de corazón, parte del corazón. Y sabemos que el corazón tiene su propio cerebro que inspira e induce a un patrón de reactividad, de lectura e interpretación de los fenómenos afuera al cerebro. Entonces, ¿cómo sería este mundo si consideráramos que no tenemos un corazón propio, sino que tenemos una parte del corazón que late al unísono con el universo? Que podemos crear este escudo propio, contribuir a un escudo de bondad, belleza y verdad. Entonces, el objetivo en ese sentido de Aries sería sincronizar el latido de nuestros corazones con el corazón cósmico, por lo menos con el corazón de la humanidad, por lo menos con el corazón de este planeta, y de esta manera iluminar desde esa conciencia y percepción iluminada la materia que nos habita, y de esa manera la forma será nueva. Cuán necesario es aprender a que nuestro corazón no lo sintamos como propio, exclusivo, sino como el corazón universal. Así entonces, con esta pequeña alusión a la naturaleza de Aries, les voy a proponer de una vez
que empecemos a tomar las riendas de los sentidos desde el corazón, como un latido del corazón del universo que nos reclama para unir nuestras llamas, una llama y otra llama. Cuando hacemos esto, orar no es solamente pedir al imposible, sino a lo que ya está sembrado desde el origen, la chispa en el corazón. Que cuando inspiremos, sintamos cada vez más que estamos co-inspirándonos, co-inspirando con la vida, por la vida que merece la vida vivirse, no la pena, sino que merece la vida vivirse. Que despertemos nuestros sentidos al asombro, a la gratitud y a la esperanza, y que emprendamos ese camino de reconstrucción de esta humanidad a partir de lo que en la muerte de formas, estructuras que nos está sucediendo, nos es entregado como materia prima para que lo moldeemos y le demos hogar a una vida nueva. Entonces los invito para que emprendamos esta meditación llevando conscientemente la chispa que palpita en el corazón del universo adentro, asumiendo que somos un instante en el latido del hombre cósmico aquí en esta tierra. Como existencia somos fugaces, somos un latido, pero somos importantes, somos el punto nodal donde la llama adquiere un templo, donde se consagra a la vida. Entonces, que empecemos por ese desde el plano de la mente que habita desde el origen en la chispa del corazón, a tomar las riendas de los sentidos, a cargar de sentido nuestras representaciones de la mente para comprender lo que quiere decir una crisis, una muerte y, por sobre todo, para asumir lo que implica la resurrección. Es la unión de la llama a una llama mayor. Entonces, así vamos a disponernos, manos sobre el pecho, a la altura del corazón, imaginando o sintiendo nuestro corazón como el lugar del tiempo donde habita el fuego perenne y permanente que despierta en la forma, la belleza de la materia, su propósito según su naturaleza y como naturaleza, naturaleza humana, que reúne en sí misma los reinos mineral, vegetal, animal y consagra conscientemente, oficia la vida para un nuevo comienzo y una nueva emergencia en su corazón, cuando toma conciencia de su existencia como alma, de su corazón como un latido del corazón del universo. Que sintamos así en este momento nuestro corazón. Trayendo, invocando la luz, el amor y el poder del alma una a través de nuestra alma a este instante de existencia como humanidad para dejar nuestra semilla, nuestra conciencia, para que se nutra el fuego sagrado que nos inspira, que nos aclara, que nos hermana, que nos sana. Y mientras respiramos,
dándole sentido a cada instante, a cada pequeña vida cuando inspiramos, a cada pequeña muerte cuando expiramos, viviendo lo uno y lo otro plenamente como el arte de existir conscientes. Sentimos, imaginamos una columna de luz desde nuestra cabeza hasta la base de la columna, que en cada latido enciende corrientes de energía que viajan hasta cada célula y hasta cada átomo. Hasta ser una antorcha viviente, viva, que comprende la llama, el fuego, el principio, lo que nunca muere, lo que permanece, lo que muta, lo que resucita, lo que inspira, lo que aroma, lo que crece, lo que pulsa, lo que es consciente. Y así encendidos, llevando a nuestro corazón la fracción de vida que nos cabe, porque la podemos amar, porque nos podemos hacer uno con ella. Pensamos en nuestro corazón ardiente, en lo humano, en la humanidad doliente, en esta mutación de los reinos de la naturaleza, dando a luz una nueva luz, acogiéndola, cuidándola, guardándola, gestándola en nuestro corazón. Acrecentando la llama, estableciendo un propósito mayor para nuestra existencia individual y nuestra existencia humana en esta tierra, para abrazarlo todo, para sentir el fuego latente en todo y cuidarlo. Invocamos la luz, el amor, el poder, la voluntad de bien. Uniendo cada vez más llamas en nuestro corazón. Hasta ser de esta humanidad una antorcha viva, palpitante, invocando el nuevo orden, en cuyas manos está nuestro proceso de evolución. Orden que se ordena si se ordena el corazón, que adquiere sentido si se purifican los sentidos, que adquiere proyección si la existencia tiene un propósito mayor, si es nuestro yo, ego, el punto de partida, mas no el fin ni el punto de llegada. Decimos tres om, consagrando la llama de esta luna llena de Aries, poderosa, los cimientos estremecidos por todo lo que nos acontece, listos para tomar y adquirir nuevas formas.
Y a continuación, la gran invocación para que cada uno sea el lugar, hogar, donde habita el orden, los órdenes del amor, donde tenga lugar el amor, donde vive el amor. Eso es un hogar, el lugar donde vive el amor. Que hagamos de este planeta nuestro hogar. Y que iniciemos ya. Ahora nuestro cuerpo emocional, con una radiación amorosa que comprende y sana, trayendo la buena nueva de la bondad y de la hermandad. Y ahora, esta luz de la vida, de un nuevo comienzo a nuestra mente, utilizándola como instrumento para unir, no para juzgar, herir, separar. Y ahora cada uno en su corazón, custodiando la parte del sagrario de la humanidad que le fue dada, parte del corazón del universo, la joya que palpita, que lo hace humano, consciente de la existencia en cada instante. Como si sucediera en el corazón, como si la invocara el corazón, como si el corazón de cada átomo, de cada paso de la evolución en nuestra historia desde los ancestros, la pronunciará. Decimos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y la voluntad de bien restablezcan el plan sobre la tierra. Que así sea y que seamos portadores del fuego sagrado para que cumplamos nuestra parte. Que este domingo hagamos la entrada triunfal, consciente, deliberada, a lomos de nuestra personalidad sumisa, que sabe que se entrega, porque nada se pierde, la llama permanece y se unirá en proceso eterno, maravilloso, hermoso, danzante de resurrección, creación permanente. Que nuestros sentidos se purifiquen para que nuestra mente sea inspiradora, co-inspiradora, y nuestras acciones, nuestra huella, también lo sea. Que no solamente sea el fuego físico, que también sea el fuego magnético, aquello que urdimos, atraemos, conectamos, suscitamos, que sea iluminador, esperanzador, generador de vida nueva. Muchas gracias. Buen domingo para todos. A nombre de Tierra Nativa, un alma, que seamos capaces de construir un mundo mejor.